Muy buenas, bienvenidos a un programa más, Saboreando la Vida con Nacho Sandoval, aquí en Déjate de Historias Televisión. Hoy tenemos a uno de los grandes de cocina italiana, a Fabio Gasparini. Muy buenas, Fabio. Buenos días, buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va el Fabio de Bácaro? ¿Cómo va el Bácaro de Fabio? Va muy bien, hemos empezado bastante pronto, ya en la cuarentena con delivery, con domicilio. Ajá. Y después hemos arrancado también con la gente y entre los dos se vamos arrancando. Vamos, bueno, o sea que el Bácaro de Fabio, ¿en qué calle? Artenbusch, número... Número 9, que está detrás de la Glorieta de Bilbao. De la Glorieta de Bilbao, es, o sea, es muy fácil. Muy cocina fácil. Italiana con corazón. Bueno, Fabio, ¿qué nos vas a preparar hoy? Bueno, hoy he preparado un clásico de la cocina italiana. Uh-huh. Que para esta temporada, que es el vitello tonnato. El vitello tonnato sería vitello, sería ternera, tonnato, atún, ternera, atunada. Bueno. ¿Por qué? Porque se coge uno de los pocos platos, pienso, del mundo italiano que tiene carne y pescado. Ajá, muy bien. Entonces, es un redondo de ternera, se cuece con hierbas, con zanahoria, apio, cebolla, romero. Ese cueste. Yo lo dejo unos 40 minutos. Sí, depende del peso, ¿no? Sí, que se queda un 55 grados dentro, que se queda rosado. Vale. Y después se enfría, se deja enfriar, se firma, que se queda redondito. Cuando está frío, se hace aparte una salsa, esto que es la salsa atunada, tonnato, con anchoa, atún, alcaparra y la verdura que se ha cocinado el vitello. Y un poco de mayonesa. Vale, esa sí es tritura. Y eso lo vamos a probar al final, porque vamos a prepararlo. Esto, ¿no? Vamos a prepararlo hoy. Ajá. Y después te lo pruebas al final. Bueno, aquí tenemos a Patricia Morales. ¿Cómo estamos, Patricia? Muy bien, mucho gusto estar, Nacho, contigo y con Fabio nuevamente en Saboreando la Vida, este programa tan bonito de la gastronomía en España. Hoy te vengo a presentar uno de nuestros superalimentos. Es la quinoa, originaria de Perú, un producto con muchas proteínas, muy nutricional, ojo, libre de grasa y sin gluten. Bueno, y además es un producto que está en muchísimos platos de restaurantes y la gastronomía. Fabio, algo habrá que hacer con la quinoa. Se puede hacer tipo un risotto. ¿Un risotto con quinoa? Sí, sé, tenía que probarlo, se cuece como un risotto. Se podría hacer un buen risotto. Pues parece que hay que probarlo, tenemos que ir al Bacalao de Fabio y ver ese risotto. O hay un plato, se hace. Bueno, Nacho, muchas gracias, Patricia. Quería decir a todos que pueden conocer más sobre nuestros productos en la página web de goya.es y en las redes sociales Goya Europa. Y bueno, les esperamos ahí, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Y como va a ser este de los platos de Fabio. Gracias a todos. Bueno, pues yo tengo una noticia que daros. Hoy es un día histórico. Es un día histórico para Saboreando la Vida con Nacho Sandoval y para la cadena de televisión Déjate Historias Televisión. Saludamos a nuestros telespectadores en Miami gracias al acuerdo con TV Radio Miami, con su presidente Agustín Ranguni y todo el equipo excelente que trabajan en esa cadena en Miami. Tenemos a través de Roku Televisión, a través de TV Radio Miami, en todo el mundo el programa de Saboreando la Vida con Nacho Sandoval. Hemos estado hablando Agustín y María José Peláez, que es la directora de Déjate de Historias Televisión, y vamos a ver ese vídeo, este inicio de esta temporada a nivel mundial, gracias al acuerdo con TV Radio Miami. Bueno, pues esto es historia. Saboreando la Vida con Nacho Sandoval, desde Déjate de Historias Televisión, en Miami, con TV Radio Miami para todo el mundo a través de la plataforma Roku. Y ahora nos contará también María José Peláez, la directora de Déjate de Historias Televisión, y Agustín Ranguni nos van a contar el proyecto que ponemos en marcha desde ya. María José Peláez. Hola, ¿qué tal, Nacho? Que la verdad que es un momento de emoción. Porque estamos conectados, bueno, tú ahí en la terraza de verano maravillosa de Oportiño, que has hecho, bueno, pues este alto para estar con nosotros, conectados con Miami, ahora presentarás, y bueno, saber que se nos está viendo en muchos puntos de Estados Unidos, pues es emocionante. Desde Madrid, sabes que emitimos tu programa, que tienes un montón de seguidores y de fieles,
Y bueno, yo creo que ahora el proyecto no solamente es hacer esta conexión, sino en cuanto nos podamos mover, ir a hacer un programa al otro lado del charco. Pues sí, la verdad es que me apetece y mucho, sobre todo porque estuve hace un año y medio aproximadamente. Es más, tuve la ocasión de conocer a Magali, que es la mujer de Agustín, que es encantadora, en unos premios a nivel internacional que nos concedieron tanto a su mujer como a mí, y con ganas de grabar en directo desde Miami para Déjate Historias Televisión, Saboreando la Vida con Nacho Sandoval. Agustín Ranguni, presidente del grupo TV Radio Miami, ¿cómo estamos? Nacho, qué gusto de escucharte, de verte, igualmente a María José. Esto realmente es una gran emoción de reencontrarlos y bueno, y vivir esta posibilidad, ¿no?, de generar hechos que son los que nos hace vibrar, vibramos cuando hacemos estas cosas, disfrutamos cuando hacemos estas cosas, que esperemos que el público tenga en consideración y acepte nuestro producto, ¿no? Acepte nuestra propuesta. Estoy muy encantado de encontrarme con ustedes en este momento. Bueno, pues para los que os habéis incorporado ahora a la televisión aquí en Madrid, estamos de estreno. Nos están viendo en Estados Unidos, nos están viendo en Miami y a través de TV Radio Miami nos están viendo en todo el mundo. Agustín, ¿desde qué plataformas y en cuántos estados nos están viendo ahora mismo? Bueno, contar lleva mucho tiempo porque nos costó muchos años. Comenzamos hace 10 años con este proyecto, donde fuimos escalando uno por uno cada una de las oportunidades que se nos presentaron. Y gracias a Dios estamos cubriendo prácticamente toda América Latina, gran parte de Estados Unidos y también Europa. Por lo tanto, realmente estamos contentísimos de asociarnos ahora a Madrid, a esta cadena, Déjate de historias. Sí, exactamente. Te lo tienes que aprender, Agustín, tienes que aprender. Es que pues, tengo tantos nombres aquí que me han dado ustedes. Déjate de Historias Televisión es la cadena que más está viendo todos los fines de semana, no solamente en Madrid, sino en la emisión online en Déjate de Historias. .es. Sí, no tengo ninguna duda que Déjate de Historias.es está haciendo un buen trabajo, por eso creo que nos entusiasma tanto esta alianza que estamos haciendo, y sobre todo teniendo en cuenta los personajes que comandan este proyecto, porque tanto Nacho como María José son dos personalidades muy importantes del mundo de la televisión y el mundo de la gastronomía. Y nos enorgullece poder tener aquí también, dentro de nuestra programación, el producto de ustedes. Bueno, pues María José, yo creo que hoy es un momento para estar muy orgullosos. Tu cadena de televisión la van a ver en Estados Unidos, en Miami. Fíjate cuántos amigos y familiares tenemos allí, y tú también. Es verdad. Yo quiero aprovechar para felicitar a Nacho Sandoval, que es un hombre sumamente trabajador, siempre con esa sonrisa que lleva en su boca, en su rostro, en sus ojos. Dar las gracias a Agustín, que nos ha abierto la puerta de su casa, y efectivamente tengo sangre cubana por los cuatro costados. ¡Qué maravilla! Con lo cual, pues, para mí, yo lo he comentado con Nacho, que sabe mucho de la gastronomía, es más sencillo pues hacer una ropa vieja o unos tostones o unos frijoles que hacer una española tortilla de patatas o unas croquetas que no sé. Entonces es un momento de, pues la verdad, que muy feliz, único, como decías, Nacho, y espero que sea el primero de muchos proyectos que tengamos en común y que podamos compartir muchos espacios televisivos. En definitiva, pues la imagen audiovisual que hoy está muy presente. Interesantísimo. María José, yo tengo que felicitarte también, y no por compromiso, porque sé que Despierta, Déjate de Historias, es un medio que se ha convertido en un centro periférico muy importante dentro de España y también está trascendiendo fronteras. Así que me parece que el trabajo de ustedes realmente nos va a jerarquizar a nosotros poderlo tener en nuestras pantallas. Bueno, pues Agustín, María José, seguimos con el programa Sabrando la Vida con Nacho Sandoval aquí en Déjate Historias Televisión.
continuamos y nos vemos otro día los tres, ¿de acuerdo? Seguramente estaremos más distendidos, estaremos menos pendientes de todo esto, que queremos que no falle nada, queremos que todo salga perfecto, queremos que todo sea para bien de nuestro público, el público que nos sigue en todo el mundo, y creemos que estamos en condiciones de ofrecer un buen producto. Así que los felicito. Gracias por permitirme compartir con ustedes este momento y además acompañarlos en esto que será seguramente un éxito. Sí, dar las gracias a todos vuestros espectadores desde Madrid, España, Europa y a Nacho Sandoval en esa terraza de verano maravillosa de Oportiño, frente a Matadero, que es un lugar histórico en Madrid y la verdad que una maravilla. Ya te contaremos con detalle otro día, Agustín. Sí, me encantó el cartelito que dice saboreando la vida. Qué mejor que saborear la vida, disfrutar de esta vida y, por supuesto, la gastronomía es uno de los sabores más importantes, ¿no? De esto de saborear la vida, ¿sí? Nacho, María José, muchísimas gracias por este momento. Gracias a vosotros dos. Seguimos con el programa Saborando la Vida con Nacho Sandoval. Bueno, seguimos aquí Saboreando la Vida con Nacho Sandoval y tenemos a dos grandes amigos. Primero vamos a ir con uno y luego con otro porque tienen grandes historias detrás de ellos. Uno es Juan Anselmo de Andrés. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Nacho? Buenos días. Es un experto en el Camino de Santiago y ahora hablaremos de ello. Y la otra persona, Emilio Martín, muy buenas. Muy buenas. Directamente de Valladolid, aquí al plató de la terraza de Marisquería Oportiño, y nos va a hablar de algo en lo que él es uno de los reyes en España, campeón provincial de pinchos de Valladolid y hace tres días campeón de pinchos de Castilla y León. Hablaremos con calma con cada uno de ellos. Juan Anselmo, vamos a ver. Hoy nos traes, y empiezo por esto, porque tú no paras con tus ideas y siempre las pones en marcha y siempre son de éxito. Y ahora mismo tenemos lo último y más solidario, y lógicamente tiene que ser con el Camino de Santiago. Juan Anselmo, ¿qué es esto? Pues bueno, eso es una idea que hemos recabado para intentar ayudar a una asociación en Jaén de síndrome de Down, y mi pasión por el Camino Santiago me hizo llegar a ello. O sea, decir, ¿qué puedo aportar yo para ellos y que me sienta identificado? Pues el Camino de Santiago. Llevo 20 años haciendo tramos y haciendo caminos y es una bonita forma de llegar. ¿Y dónde puede la gente apoyar a esa fundación que es Síndrome de Down Jaén? Sí, ¿sí? Síndrome de Jaén. ¿Dónde se puede apoyar y comprar estas mascarillas? Muy bien, bueno, en mis redes sociales, sobre todo en Facebook, Juan Anselmo de Andrés Rodríguez, viene indicado el proceso a través de un BIZ, una transferencia bancaria, y el coste son 7 euros. Explicar que el beneficio íntegro, absolutamente todo, va para Síndrome de Down. Y a lo que decías antes de todas mis ideas y cosas, sabes perfectamente que yo todo lo que hago es solidario. Sí. O sea, yo no hago nada que no sea intentar ayudar a los demás. Y como dice un buen amigo que tenemos en común, hay que sumar. Ese amigo es Cipri Quintas. Y además tiene otro amigo que es una de las personas especiales de gran corazón que dirige las acciones solidarias en las que participan miles de personas en Down Jaén. ¿Quién es esta persona? Bueno, pues es el actor, el humorista Santi Rodríguez. Santi Rodríguez, un gran abrazo desde aquí. Claro, y te queremos ver en breve aquí en el programa Saboreando la Vida, sí, con Nacho Sandoval. Estará encantado de venir. Pues fue él un poco el que metió la vena solidaria en mí, ¿no? Porque le ayudé el primer año, hace ya 10 años justo, que coincidimos en la vida y hicimos amistad, y me pidió colaborar en la gala que hace él todos los años allí en Jaén. Y bueno, y hasta el día de hoy, este año será mi 11 gala con él, a su lado, y los que hagan falta. 11 galas, 11 éxitos seguidos. Bueno, pues además, ya sabemos lo que hemos estado haciendo todos durante el confinamiento. Estar en casa, lógicamente. Pero hay personas, como es Juan Anselmo de Andrés, que además de estar en casa y haciendo de todo, pues también dedicó una buena parte a escribir un libro con unos amigos, Relatos del Confinamiento, que está siendo un éxito y además también solidario. Pues sí, así es. Cuando llegaron estos meses atrás, en los cuales pues nada más que escuchábamos noticias malas de que cada vez había más infectados, más hospitalizaciones, pues decidí no poner ni televisión ni radio y dedicarme pues a otra de mis pasiones, que es la de escribir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues la primera idea era hacer los relatos para publicarlos en Facebook, pero vimos que funcionaba
y se me ocurrió decir, pues recopilo relatos y hacemos una publicación y buscamos una, alguna asociación o algo para que los donativos sean también íntegros para ello. Hablé con un buen amigo, se llama Pancho, sí, que creo que también le conoces, sí, y le propuse la idea. Él, según le estaba diciendo la idea, ya dijo sí, no me dejó decir otra cosa, y lo teníamos con un ilustrador y con un fotógrafo para plasmarlo, y ahí está, Relatos del Confinamiento, que son una serie de 40 relatos, 40 sí, por el mero hecho de la cuarentena, sí, y hechos desde el corazón para que la gente tenga pues, un poco de expansión, o haya tenido expansión durante estos días que hemos estado encerrados. Bueno, es un bestseller. ¿Cuántos se han vendido? Un montón, porque incluso se han agotado. Yo estaba viendo en Amazon, ahí estaba el primero, top 10. Estuvimos mucho tiempo número uno en ficción no versionada en Amazon. Y si te digo la verdad, Pancho es el que lleva un poco el control y el alma mater interna. A Pancho le vamos a tener aquí, si no es en el programa que viene, que lo vamos a intentar en el siguiente. Pero lo intentaremos para que venga en el próximo programa. Sí. Y la verdad que estamos súper encantados, ¿no? Es decir, deciros que el beneficio también íntegro es para la Asociación Apadrina de la Ciencia, que ahora la necesitamos tanto y que están volcados en encontrar alguna solución para el COVID-19. Y bueno, y era una forma también de aportar durante muy un bien confinamiento y sentirnos un poco también útiles, porque no podías hacer nada desde casa. Entonces, sí. Una chispa que se pueda dar luz para ayudar. ¿Dónde se puede comprar Relatos del Confinamiento, Juan Anselmo? Pues está en exclusiva en Amazon.es, pone el vale título Relatos de Confinamiento, y se puede comprar en versión papel, como lo tienes tú, sí, o en versión electrónica, y sí, el que más gustéis. ¿Y siempre solidario todo? 100%. Bueno. Pues hay una persona también que es gran amigo, un tío 10 también, que es quien hizo la fotografía de la portada, que yo creo que está muy, muy acertada, que es Alberto, Alberto Ruiz, que gran amigo mío también. Sí, señor. Que le conocí a través de Santi Rodríguez. O sea, tenemos una familia ahí creada a través de y de le este mandamos un fuerte abrazo. Por supuesto, Alberto. Por supuesto. Es un otro grande, con un corazón inmenso, y que solamente tienes que levantar la mano para que esté a tu lado haciendo cualquier cosa de estas. Emilio es un tío también muy solidario y muy generoso. Solamente hay que encender la chispa, porque siempre está ardiendo. Siempre está con ganas de crear. Es un creador nato, creador de gastronomía, creador de ilusiones. Solamente tenéis que ir a Suite 22 en su restaurante en Valladolid. Os recuerdo que ha venido de Valladolid para el programa. Y además es de obligado cumplimiento entrar en su página web, suite22.es o .com. Restaurant.com. Bueno. Y allí tenemos lo mejor de Valladolid. Sí, pues la punta del iceberg, como digo yo. Valladolid a día de hoy consideramos que es la capital mundial de los pinchos. Uh-huh. Creo que el nivel es altísimo. Y es algo muy bonito porque la cocina en miniatura nos permite, en este caso a nosotros, a los cocineros, mostrarle al cliente en un par de bocados lo que hacemos. Uh-huh. Que realmente es lo que nos gusta, ¿no? Nos gusta un poco que el cliente vea todo lo que somos capaces de hacer en pequeñas versiones, con el fin de que puedan probar pues muchas cosas. Bueno, Emilio tiene que hacer algo con Juan Anselmo y conmigo. Él tiene un bocado que es extraordinario. Con él ganó el concurso provincial de pinchos de Valladolid el año pasado. Este año, bueno, pues por causas del COVID se ha pospuesto, pero en breve, yo creo que en septiembre, vuelve otra vez esa final entre todos los restaurantes que participan en Valladolid. Pero ese bocado tan especial, sopas de ajo, tenemos que hacer algo solidario con él. Emilio, Juan Anselmo Andrés. Pues solamente hay que encender la chispa, como has dicho. Ya está, a todo que sí. No hay más que hablar. Bueno, pues esto es lo bonito y lo que realmente consiguen las personas. Unir y crear. Crear emociones gastronómicas, literarias o recordando esta mascarilla del Camino de Santiago. Recordamos, Juan Anselmo, ¿dónde la podemos comprar? 7 euros. 7 euros en mi página de Facebook de Juan Anselmo de Andrés Rodríguez. Ya bien sea por transferencia, por Bizum, que viene indicado. Y son 7 euros para Península, Baleares e Islas Canarias. Hay que decir que hemos enviado a México y a Costa Rica, o sea que también está funcionando de maravilla. Mascarilla internacional, porque el Camino de Santiago es internacional. Juan Anselmo, ¿también estás escribiendo una novela del Camino de Santiago? Bueno, estoy ahora en dos, no en una.
Sí, llevo unos años escribiendo un libro sobre un templario que escapa de la quema de la Torre del Temple y ahí ando todavía. Si necesitamos un personaje, si le veis el bigotito a Emilio, si necesitamos un personaje de templario, Emilio encaja perfectamente. Yo le veo más como cura inquisidor, ¿eh? ¿Cura inquisidor? Bueno, Emilio. Pues no encaja en el perfil. No, pero bueno, da mucho el juego. Restaurante de Emilio es una cueva de ladrillos que encaja perfecto. De inquisidor ahí. Es una caballeriza del siglo XV. Sí, sí. Es una caballeriza del siglo XV que merece la pena visitar y disfrutar. Pues allí estaremos, sí, a verte. ¿Eh? A ver si podemos meterte en un personaje. Sin ningún tipo de problema. Yo a todo que sí, ya sabéis. Como bien ha dicho Nacho, solamente encender la chispa. Y si es con fines solidarios, creo que, además de ser un momento muy propicio, siempre lo ha sido, porque además yo siempre he dicho que la solidaridad no entiende de momentos. Creo que siempre es buen momento, pero ahora sí que hace falta ayuda, si cabe, más que nunca. Entonces creo que ahora es un momento muy bonito y sobre todo la gente, pues como lo que estoy viendo aquí, predispuestos a, como bien dice Nacho, solamente encender la chispa y ya está. Bueno. Fecha y lugar. Nada más que añadir. Bueno, la verdad es que siempre es un placer estar con grandes amigos en el programa Sabrando la Vida con Nacho Sandoval. Recordamos y saludamos a nuestros telespectadores que están en Miami a través de TV Radio Miami. Y hablaremos de Miami, hablaremos de Estados Unidos y de muchas cosas en sucesivos programas. Continuamos Sabrando la Vida con Nacho Sandoval, aquí en Déjate de Historias Televisión, y estamos en la sección Un Vino Entre Amigos. Y lo primero que vamos a hacer es brindar por estos proyectos fantásticos, Relato del Confinamiento, esa máscara del Camino Santiago. Emilio Martín, enhorabuena por ese premio. Gracias. Vamos a hablar ahora de ellos y brindamos por los éxitos de todos nosotros. Salud. Y ustedes, por supuesto. Un excepcional vino de Rioja, Arnegui, crianza de Pavos del Rey, que abre el camino a uno de las estrellas de la gastronomía vallisoletana de Castilla y León y también de España, Emilio Martín. Bueno, estrella. Estrella, no, tú eres una estrella. Le quieren en Valladolid, le quieren en Castilla y León y le quieren todos los cocineros de España, que cuando acuden al Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas en Valladolid, él, que entre otras cosas es vicepresidente de hostelería de Valladolid, es el que coordina todo en el backstage y hace que todos los cocineros que están ahí, todos los equipos, estén tranquilos porque está Emilio Martín detrás. ¿Sí o no? Un poco. Un poco sí, colaboro un poco, bueno, en esos momentos de estrés y nervios. De estrés, que los hay mucho. Tranquilos que... Bueno, viene con ese bigote de inquisidor que ya le tenemos para esa novela de José Anselmo Andrés. Y viene con una sonrisa y una ilusión porque acaba de ganar hace 4 días el campeonato de pinchos y tapas de Castilla y León en Palencia. Emilio, ¿cómo te sientes? Pues muy bien, muy reconfortado y muy bien de estar aquí, de poder empezar a socializar con amigos, que es muy importante, y muy bien, muy contento el hecho de que pues reconozcan tu trabajo, ¿no? que es de lo que se trata, en lo que invertimos gran parte de nuestras vidas. Y sobre todo me sentí muy bien cuando me dieron la oportunidad, cuando dijeron el campeón es Sweet 22, el poder dedicar un poco el reconocimiento a todos mis compañeros de la hostelería, un sector tan dañado por esta crisis, poder dedicarle y darle un poquito de ánimo a todos aquellos que cada día levantan las persianas de sus locales, con el único objetivo de ofrecer bocados de felicidad y de ofrecerle al cliente lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo pedir? Y esa situación de extrema dureza que está padeciendo el sector de la restauración, de la hostelería, pues con esos reconocimientos como el que acaba de tener Emilio y ese trabajo de día a día, pues se ven recompensados con ese triunfo, ¿no? Claro. Emilio, ¿tú vendrías al programa
a elaborarnos ese pincho ganador? Enciende la chispa. Encendemos la chispa. ¿Tú te vienes al próximo programa? Haz así. Claro que sí. Esto, claro, ojo, sí, es tremendo que venga Emilio. Vamos a ver. Emilio, igual que tiene... este señor ha venido a hablar de su libro, sí, sí, yo vengo, sí, a hablar, sí, de, sí, mi pincho, pues vengo a hacer el pincho. Y yo voy pincho a hablar de su restaurante también. Por supuesto también que sí. Estamos en Madrid, aquí en la Plaza General Maroto, en la terraza del restaurante Portiño, y a escasos metros tenemos la estación de Atocha, que nos lleva a la estación de Chamartín y nos lleva directamente a Valladolid en una hora. Una escapada de una hora en tren de alta velocidad. Madrid-Valladolid nos lleva al restaurante Suite 22. ¿En qué calle? La calle Fray Luis de León. Fray Luis de León, volvemos al bigote aquí. En el número 22, además. ¿Y qué podemos encontrar en el restaurante Suite 22? Un restaurante de altísimo nivel en Valladolid. Pues sobre todo tranquilidad. Tranquilidad, seguridad. Sobre todo también trabajamos con, pues, acorde a la normativa vigente. Y sobre todo desconexión. O sea, nuestro objetivo muchas veces es que se pare el reloj, uh-huh, que se pare el tiempo, que el cliente disfrute de una buena mesa. Y además, cuando dicen, ¿qué tipo de cocina hace? Siempre digo la misma frase, que además se la copié, no sería honesto por mi parte no decirlo, se la copié a un compañero, a Teo Rodríguez, ajá, de Restaurante Trasto en Valladolid, que dijo que hay dos tipos de cocina, la buena y la mala. Intentamos situarnos en la buena. Están situados en la buena. Lo digo yo y lo dice todo el mundo. Emilio, vamos a hacer, en este programa siempre entregamos pues un reconocimiento a esa trayectoria, a estas personas, y en este caso, pues a Emilio Martín, y también extensible a todo su equipo, para que nos manden una foto desde Suite 22, todo el equipo, con este Magnum de Arnegui Crianza de Pagos del Rey. Pues claro que sí, nos haremos una foto. Nos haremos una foto con la botella cerrada, sí, sí, y sí, otra con la botella abierta y vacía, por supuesto. Vacía, bueno, eso seguro que lo hace, ¿no? Juan Anselmo, esos libros de relatos del confinamiento, yo lo quiero dedicado. Por supuesto. Emilio, además, tú también, ¿no? Por supuesto, porque sí. Esto hay dos, es una joya. Uno para cada uno. Bueno. Es un placer para qué maravilla tenerte a ti, pues como personaje de mi próximo libro, que prometo tener una pincelada para ti, y Nacho, para ti también, porque es justo y necesario que lo tengáis. Así que ahora, cuando queráis, aquí tienes tuyo. Pues muchísimas gracias. Y una mascarilla también, que nos la vamos a poner. Emilio, sí, tú tienes la tuya, su 22, pero sí, también Juan Anselmo te regala y además, una del Camino de Santiago, y yo me la pondré también. Y además habrá una foto también de todo nuestro equipo con la mascarilla. Espero que las mandéis a Valladolid. Bueno, si la habéis mandado a México, pues a Valladolid. No. E incluso la llevo yo, ¿eh? Recordamos, Juan Anselmo, mascarilla solidaria en la página de Facebook, sí, de Juan Anselmo de Andrés Rodríguez. Ahí está puesto cómo adquirirla, a través de Bizum o transferencia bancaria. Y se envía a Península, Baleares, Canarias y a cualquier parte del mundo. Si es verdad que para afuera hay que hacer cálculos de gastos de envío que no, sí, son lo mismo que en España, pero bueno. Si bueno, no, pues para afuera que pidan muchas. No, que pidan. Por el precio del porte, que pidan muchas. Cuanta más cantidad pidan, pues más ahorramos en el porte. Muy bien. Pues vamos a ver cómo está Fabio Gasparini, que está preparando un plato a la italiana, como es él. Y nos vamos para allá, venga, vamos allá. Bueno, pues estamos ya aquí con Fabio Gasparini, a ver lo que nos ha preparado mientras estábamos ahí con nuestros invitados. Fabio estaba aquí dándole que te pego a la italiana, ya sabemos, Laura, ¿qué tenemos aquí ya, Fabio? Aquí está el vitello tonnato acabado. Vitello tonnato. Y así ya está acabado. Un clásico plato del Piemonte, del norte de Italia, de verano. ¿Y dónde podemos probarlo? En el bácaro de Fabio. Oye, Fabio, una pregunta. ¿Sabes lo que es un bácaro? Sí. Ahora. Emilio Martín, sí, ha dicho sí, que es un bácaro. Un bácaro. ¿Qué, Emilio Martín? Ha dicho que sí, que lo cumple. A ver. Un bácaro sería el homólogo a una taberna, española, pero en versión italiana. Sí, una tasca. Fabio. Yo soy de Venecia. Otro 10. Permite, a Venecia. No hay coche, ¿no? Ah, tú te, ¿sí?, vas caminando de bácaro en bácaro. El bácaro es una taberna pequeñita, normalmente con una cocina pequeñita o sin cocina, donde, ¿sí?, se toma un vino y los chiquetti, ya que está aquí, que son tapas italianas. Donde tú te vas de bácaro en bácaro, un pinche versión italiana. Bueno. Y te vas, Fabio, de bácaro en bácaro. Probarlo vosotros. Emilio, Juan Anselmo, vamos a probar, ¿cómo se llamaba? Vitello tonnato. Vamos a probar a ver cómo está esto. Que he hecho
si lo pensamos. Se hace el silencio. Bueno, qué suave, qué delicioso. Fabio, horario para ir a probarlo. Ah. ¿Normal ya? Sí, del martes cerramos solo el domingo noche, lunes, de la una a las 5 y de las 8 a las 12 media. ¿Se queda así cómico? Pues ahí os espera Fabio en su Bácaro, en la calle Hartzenbusch, número 9. Glorieta Bilbao. En la Glorieta Bilbao. Más fácil. ¿Qué os ha parecido, Juan Selmo? Tú que vives en Madrid, hay que ir. Emilio, cuando vuelvas aquí a Madrid, hacemos una escapadita. Está un poco así. ¿Eh? Está un poco así, se lo quieren llevar y se van a comer, no nos dejan. Le decimos que no comáis. Allá, para aquí has ya pensado un pincho, ahí está ya con un pincho. Pues hasta aquí el programa Saboreando la Vida con Nacho Sandoval. Un saludo para todos. Muy especial para nuestros amigos de Miami, de todo Estados Unidos, que a través de TV Radio Miami nos están viendo. Aquí, desde Saboreando la Vida con Nacho Sandoval, la terraza del restaurante Oportiño, la plaza del Matadero, en Déjate de Historias Televisión, os esperamos en el próximo programa. Chao.